Usar internet para crear un señuelo es creatividad maligna. Pero el mejor señuelo de todos es un clásico y anticuado recuerdo. ¿Quién es lo bastante valiente para entrar a un palacio real y marcharse con las joyas de la familia? Prueba A. Gerald Blanchard. Este excéntrico estafador amante de los felinos vive una vida de misterio. Casi nunca ha sido fotografiado ni es reconocible en público. Siendo un niño en Canadá en los años 70, Blanchard descubre que tiene talento natural para el crimen. Blanchard probó por primera vez el delito, de hecho, muy noblemente, robando leche para su hermana menor, porque quería que ella se la tomara con su cereal en la mañana. En el caso de Blanchard, la emoción que descubrió a temprana edad robando aumentó y al crecer la alentó, la alimentó y se convirtió en una obsesión. Viena, Austria, junio de 1998. Ahora con 25 años, Blanchard aprovecha unas vacaciones de 6 meses por Europa con su nueva esposa y sus muy adinerados y bien conectados padres. Ellos tienen acceso irrestricto al palacio más famoso de Viena, que alberga las joyas reales del siglo XIX. Obtienen acceso a un recorrido exclusivo tras bastidores al castillo Schönbrunn en Austria. Y allí vio por primera vez la estrella de Sisi. Y en pocos minutos supo que la robaría. Viena, Austria, verano de 1998. El estafador y ladrón Gerald Blanchard da un recorrido exclusivo por el Palacio Schönbrunn, justo antes de la exhibición pública que revelará la renombrada estrella de Sisi. Este adorno incrustado de diamantes había sido usado por la emperatriz Isabel de Baviera, mejor conocida como Sisi en el siglo XIX. Su suegro era un adinerado hombre de negocios y por eso tuvo un acceso sin precedentes a áreas a las que Blanchard nunca habría podido entrar. La estrella de Sisi estaba ubicada en el castillo de Schönbrunn, en Austria. Era imposible llegar a ella. Estaba rodeada por guardias de seguridad y un sistema de seguridad impenetrable. No había modo de tomarla, pero Blanchard vio todo esto como un reto. Mientras su familia avanza en su recorrido privado, Blanchard se queda atrás con la estrella. Su mente creativa y sus ideas siniestras estaban en constante funcionamiento. Dicen que hay atletas naturales y que hay artistas naturales. Gerard Blanchard era un ladrón natural. Sacó las llaves de su auto y las usó. Había tornillos de presión en la cubierta de vidrio. Y él usó las llaves para muy cuidadosa y delicadamente, de espaldas a las cámaras, remover los tornillos muy suavemente y luego se movió junto a una de las enormes ventanas del Palacio Schönbrunn y la destrabó y la abrió levemente. Al salir, Blanchard se concentra en los guardias armados que patrullan el interior de la fortaleza y las puertas principales. Pero no hay guardias en el techo. Blanchard tiene muchas conexiones en el inframundo criminal. Y 48 horas después, bajo la cubierta de la oscuridad, contrata a un piloto con un pequeño avión para que lo vuele sobre el palacio. Aquí se vuelve una película de acción. Se lanza en paracaídas al techo del castillo desde un avión. Muchas cosas pudieron haber salido mal. El valor y la determinación que se requieren para saltar de un avión en movimiento y bajar en paracaídas hasta un blanco pequeño como el techo de un castillo son fenomenales, es asombroso.